Bienvenidos a esta semana número 7, ya de clases virtuales en el curso de química. La semana pasada hemos hablado acerca de lo que es la configuración electrónica, cómo se encuentran distribuidos los electrones en niveles, subniveles y orbitales. El día de hoy vamos a reforzar este tema con algunos ejercicios, aplicando la regla de serrucho y algunas propiedades básicas, ¿no?, que veremos a continuación. Ejercicio número 1. Continuamos con lo que es configuración electrónica, parte 3. En el ejercicio 1 me piden indicar el número de subniveles llenos para el lantano número atómico 57. Recordemos que los subniveles son las letras en minúscula, es decir, puede ser el S, el P, el D o el F. S, P, D y F. Entonces debemos realizar la configuración electrónica del lantano, ¿no?, LA y número atómico 57. Ya saben que para hacer la configuración electrónica debemos colocar la mnemotecnia, que era si SOPA, coloca las iniciales SOPA, C, DA, pensión, C, DA, pensión, C, FUE. Lo dejamos hasta allí y colocamos los niveles 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. 6, 5S2, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Luego sigue el nivel 4, que es el 1, 4 y el 5 tienen F. Continúa acá, 4F. Y sumamos los electrones, ¿no?, estos exponentes, para saber si ya llegamos al 57. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, 38, más 10, 48, más 6, 54, 55, 56, y me faltaría un electrón. Me piden subniveles llenos. Este subnivel está semi lleno, porque tiene un electrón y en realidad el F posee 14 electrones, lo que significa que estos subniveles anteriores están llenos y los voy a sumar. Contamos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos subniveles llenos existen? La respuesta es 12 subniveles llenos. Hemos sumado solamente estas letritas en minúscula. Significa que hay 12 subniveles llenos, ¿no? Y esta es mi respuesta. Realizando la configuración electrónica. Veamos el ejercicio número 2. La configuración electrónica termina en 5D6. Calcule el número de orbitales desapareados. Recordemos que un orbital primero se representa en un círculo, en un cuadrado o en una línea. Si son desapareados, se encuentra solamente un electrón. Para que sean apareados deben estar los dos electrones, no la flechita
En sentido contrario, uno hacia arriba y la otra hacia abajo. Apareados serían estos y los desapareados serían estos. Desapareados. Voy a analizar solamente esta terminación, ¿no? 5 de 6. El D, sabemos que en el D se encuentran como máximo 10 electrones. Para saber los orbitales, la mitad sería 5. 5 círculos voy a colocar aquí que tiene el subnivel D. Y estos 5 círculos orbitales los empiezo a llenar. Debo llenar 6. ¿Cómo se llena? Colocas una flechita en todos los círculos. Aquí van 3, 4, 5. Luego regresas a la primera y la flechita hacia abajo 6. Ya hemos llenado los 6 electrones. Este orbital está apareado, ¿no? Porque se encuentran los 2 electrones. Lo que quedarían 4 orbitales desapareados. Todos ellos son orbitales desapareados. ¿Cuántos hay? 4. 4 orbitales desapareados. Y esta sería mi respuesta. ¿Cuántos orbitales desapareados hay? 4. 4 orbitales desapareados. Muy bien, ahí está. El siguiente ejercicio. ¿Cuál es el número atómico, me piden Z, de un elemento cuyo átomo tiene 16 electrones en la capa N? Recuerda que las capas o niveles también se representan por letras mayúsculas. Y empezamos con K, que es el nivel 1, L es 2, M es 3 y el nivel N 4. Entonces me piden 16 electrones en el nivel 4. Todos los exponentes del 4 los voy a sumar que me den 16. La configuración electrónica, ya la sabes con la mnemotecnia, sí. Sopa, sopa, se da pensión, se da pensión. Lo dejamos allí y completamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, continúa 4P6, 5S2, 4D y nos quedamos hasta allí. Analizamos todos los cuatros, niveles cuatros, y sumamos que los exponentes ese resultado sea 16. Aquí va 2 más 6, 8. Aquí me faltarían 8 electrones. Sabemos que el D puede tener hasta 10 como máximo. Entonces, aquí ya tenemos 2 más 6, 8 más 8, 16. Una vez que hemos completado los 16 electrones en el nivel 4, ahora sí encuentro el número atómico. Para hallar el número atómico se suman los exponentes de todos los subniveles, que sería 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38, más 8, 46. El número atómico es 46. Muy bien, ese sería el resultado. Un concepto fundamental que debemos conocer se trata de la energía relativa. Todos los electrones poseen esta energía en particular, ya sea para mantenerse en el orbital que se encuentra, ¿no? Dentro de la nube electrónica, es decir, girando alrededor del núcleo, ¿no? Y en tal caso poder pasar de un orbital a otro.
Hay una formulita que me permite calcularla. La energía relativa es igual a N más L, donde N es el nivel, son 7 niveles que también se representan con letra mayúscula, y los subniveles que son S, T, D y F. También tienen valores, ¿no? Que los vamos a ver a continuación. Ejemplo, ¿qué subnivel posee la mayor energía? Para ello hay que aplicar la formulita energía relativa es igual al nivel más el subnivel, que es el. Recordemos que los subniveles son el S, sopa de fideos, S, T, D y F. El S equivale a 0, P 1, D es 2, F es 3. Con estos valores voy a reemplazarlos en la fórmula de la energía relativa. Para la primera alternativa A, es energía relativa. ¿Cuánto es el nivel? El nivel es 7 más P, que equivale a 1, ¿no? Aquí la energía relativa es 8. En la alternativa B, la energía relativa es igual, el nivel es 6. S, ¿cuánto es S? S, 0. La energía relativa es 6. La alternativa C, energía relativa es igual al nivel que es 4 más F, 3. Entonces, aquí será 7. La siguiente, que sería la alternativa D, el nivel es 3, en este caso, más el subnivel que es D. Entonces, colocamos energía relativa es igual, el nivel en este caso es 3, más el subnivel que es 2. Sí, en este caso será 6, 5, perdón, 5. Alternativa E, energía relativa es 1, nivel más el subnivel que es 0, y la energía relativa será 1. Me piden la que posee mayor energía. En este caso sería la primera alternativa, la respuesta 8. Muy bien, ahí hemos calculado la energía para cada uno de los subniveles. Su orbital no tiene significado físico, o sea, es orbital que no corresponde, ¿no? Que es incorrecto. El 7S sí existe en mi configuración, 7S2, ya que hay 7 niveles. 3D10 también. 4F es correcto, el nivel que tiene F es el 4 y el 5, los niveles. El D5P6 es correcto. Y este 2F no existe. No existe un nivel que sea 2F porque el 2 llega hasta P. Y además los únicos que tienen F son el 4 y el 5. No tiene significado físico. La respuesta es la E. 2F. Muy bien. En la siguiente me dicen cuántos electrones no apareados contiene el galio. El galio, símbolo atómico, aquí está Ga, y el número, ahí está 31. La configuración electrónica, empezamos con 1s2, 2s2, la memotecnia estoy aplicando, sí, sopa, 2p, 6, 3s2, 3p6, 4S2, 3D10, 3D10 y 4P y nos quedamos allí. Ahora sí sumamos todos los exponentes para comprobar si tenemos el 31. 2 y, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20.
más 10, 30, me faltaría 1. ¿Cuántos electrones no apareados? O sea, que solamente se encuentre un electrón en el orbital. El P puede almacenar hasta 6, entonces la mitad sería 3. El P tiene 3 orbitales. Colocamos su electrón 1, una flechita. Entonces, ¿cuántos electrones no apareados contiene? La respuesta es que contiene un electrón no apareado y también tiene orbitales vacíos, ¿no? Un electrón no apareado. Y esta es la respuesta. Muy bien. Siguiente ejercicio, el número 7. Encontrar el número de masa de un átomo que posee dos electrones en el nivel P, aquí está, nivel P, dos electrones, ¿no? Del quinto, o sea, la terminación de mi configuración electrónica debe ser 5P2. Además, 70 neutrones, N es igual a 70. Me piden hallar la masa. Para hallar la masa, hay una formulita que me dice masa es igual a Z más N. Ya tenemos N, pero me faltaría Z. ¿Cómo encontramos Z? Haciendo la configuración electrónica y sumando los exponentes. Voy a hacer la configuración electrónica hasta llegar a 5P2. Entonces empezamos. 1S2, 2S2. Tienen que manejar bien la mnemotecnia para que puedan realizar de manera correcta. Es sencillo, solamente hay que practicar, ¿no? Con varios números atómicos de los elementos para que puedan tener un mayor dominio, ¿no? En ese tema. Después 6, 4S2, 3D10. Continúa 4P6, 5S2, 4D10, finalmente 5P debe terminar en 2, ahí está, en 2. ¿Cómo encontramos Z? Sumamos todos los exponentes. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, 36, 38, más 10, 48, 50. El número atómico sería 50. Por lo tanto, la masa es igual a Z más N. Quiere decir que Z es 50 más n que es 70. En este caso, la masa será 120. Y este es mi resultado, ¿no? 120. Siguiente ejercicio, el número 8, me dicen, ¿cuál será la masa de un átomo si su número de neutrones es mayor en 4? Es decir, n es igual a 4 más su número atómico. Y la distribución electrónica nos indica 4 electrones en su quinto nivel. Realizamos la distribución, ¿no? 1S2 hasta llegar prácticamente al nivel 5. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P, nos quedamos aquí. Me dicen 4 electrones en su quinto nivel. Este es el quinto nivel. Deben contener 4 electrones. Aquí ya tenemos 2. Me faltarían 2 en su nivel P. Para hallar Z sumas todo. 2 más 2,
4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, 36, 38, más 10, 48, más 2, 50. Z es 50. Si Z es 50, entonces N es 4 más 50, 54. Ya tengo los neutrones, 54, y la masa será igual a Z más N. Me piden calcular la masa. Entonces reemplazamos Z es 50 más 54 y la respuesta sería 104, ¿no? Este es mi resultado. La masa es 104. Muy bien, jovencitos, hasta aquí hemos finalizado con nuestra clase de química, ¿no? Recuerda hacer tus consultas a través de la plataforma de Educai y conmigo será hasta la próxima.